Singapur 10 de junio de 2018 082.42.46. El líder de Corea del Norte, Kim Jong, dijo que el mundo entero está pendiente de la reunión que mantendrá este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que será el primer encuentro de la historia entre los líderes de ambos países. El mundo entero está pendiente de esta cumbre histórica entre la República Democrática del Pueblo de Corea, nombre oficial de Corea del Norte, y los Estados Unidos de América, dijo Kim al comienzo de su reunión con el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong, en el Palacio Presidencial de Istana. En unas breves declaraciones captadas por las cámaras al comienzo de la reunión, Kim afirmó además que confía en que la cumbre sea exitosa y que en ese caso el nombre de Singapur entrará en la historia. Gracias a sus sinceros esfuerzos, pudimos completar los preparativos de esta histórica cumbre, y queremos darle las gracias por ello, le dijo Kim al primer ministro de Singapur. Lee, que también tiene previsto reunirse mañana con Trump, agradeció al líder norcoreano su visita a Singapur y le estrechó efusivamente la mano ante las cámaras antes de comenzar el encuentro, que duró unos 20 minutos. El primer ministro singapurense elogió la decisión audaz y admirable de Trump y Kim de reunirse, y expresó su esperanza de que la cumbre impulse las perspectivas de paz y estabilidad en la península coreana y la región en general, informó el Ministerio de Exteriores de Singapur en un comunicado. El líder norcoreano, cuya visita ha estado rodeada de un enorme secretismo, se trasladó desde su hotel Saint Regis del centro de Singapur hasta la oficina del primer ministro en un convoy de una veintena de vehículos que fue seguido por las cámaras de televisión. Kim aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur poco antes de las 15 horas local, donde fue recibido por el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan,